Dejamos atrás el Volga. Ahora se abren ante nosotros las interminables extensiones de Rusia. Por desgracia, Diuk no estaba destinado a verlas. ¿Tuve yo la culpa de su muerte? ¿De todo lo sucedido en el puente? Tal vez. Vivimos en un mundo cruel. Pero no es responsabilidad nuestra arreglarlo. Solo queríamos pasar. Yo no tengo la culpa de que estuvieran sedientos de sangre. Su fanatismo me recordó al metro, donde adoctrinan a la gente para que crea en una mentira. Que el mundo está muerto y no hay ningún lugar a donde ir. Y si alguien la cuestiona, le cuentan otra mentira. Que la guerra aún continúa. Aquí dicen que la electricidad es pecado. Lo mismo da. ¡Bien! Y el tío Sam no es estricto, es amable. Vale, mira esto. Te lo enseñaré una vez. Ahora hacemos esto. Comprendo. Es que Demon. ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien, papi? Entendido. Tienes que ir con cuidado. ¿Lo ves? Sí. ¿Un pitillo? Muy bien. Y ahora... Yo le pego un porrazo a eso, que sí que me fumo. Pasa. Este tabaco es muy fuerte. Joder, cómo rasca. Joder, cómo rasca. Dale, tranquilo, papá. Dale, tranquilo, papá. Bienvenido, mijo. Claro, claro. Yo sí te lo recuperé yo. Corazón, yo. Artyom, entra y toma asiento. Estepan está dando un recital en directo. Artyom, ¿te animas a tocar? Vamos, coge la guitarra. Tininin. ¿Cómo se pulsa para hablar en el OBS? Ah, yo nunca lo he puesto así. Yo prefiero organizarlo por frecuencia. Por ejemplo, mira que yo tengo un tono de voz específico, entonces se reconoce. Voy a hablar pasito y verás que no entra el micrófono. Aló, 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 aló. Bien. Estuve haciendo una frecuencia de bajito hasta alto. Deberías llorar, mamá. Bueno, te sentirás mejor. Va, por Dios. Ya basta de tanta solemnidad. Estamos hablando de Dios. Artyom, ¿os acordáis? ¿Cómo te está esperando en el puente? Pues lo mismo aquí. No, yo me levanté como a las... Sí, bueno, a poder. Esa ocasión nos tomó el pelo. Dime que no me daba yo a las 2 de la mañana, no me daba. Lo dijo todo y fue un buen discurso. Gracias. Es la verdad. Ana. No seas tímido. Aquí fue... Así que Sam termina su discurso y Dio va y dice... Ok, ya fue, yo me levanté y no estaba. Voy a dormir a Miguel arriba. Volvió de la biblioteca y esto no ha sido nada.
Lo recogeremos en el camino de vuelta. Si vivimos para contarlo. A ver. Dale Silvan a la que se acosta en la cama. Bueno, yo opino que deberíamos beber en memoria de Dios. Si está vivo, entonces solo puede ser un buen presagio. Sam, ¿tú qué dices? Beberé luego. Tengo que terminar de cocinar. Vale, bebamos. Bien, vamos allá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Mañana? Ah, ojalá. ¿Pero solamente ganador uno o ganar primero, segundo y tercero? Sí, bastante. Si ganamos, me liga, ya sabe. La chocolatina grande le recibo. Celebremos una misa en su honor cuando encontremos otra ¿cómo? Iglesia. Duke no era creyente. No, pero yo le tomé las primeras fotos. Oiga, si yo hubiera participado, hubiera ganado. Qué mucho vamos a... Me toca comprarme una cosa de esas barrigas, de esas de embarazo que venden por ahí, me de mentir. Sí, esto merece otro brindis por nuestros muchachos divirtiéndose en el Valhalla. Ven aquí, tío. Oye, he hablado con el arca. Gracias a tu pared, este codificador ya funciona. Arca, respondan. Respondan, arca. Cambio. Aquí, arca. Identifíquese. Cambio. Les habla. ¿Qué onda, mi boy Garden? ¿Fitó bien, humos? Estoy al mando de una fuerza de operaciones. ¿Qué cuenta, papi? Aquí jugando Metro Exodus, weón. ¿Con quién hablo? ¿Cómo me dirijo a usted? Comandante Ivanov, el jefe adjunto del departamento de comunicaciones. Un momento. Sí, comandante. Comprendo que es necesario un reconocimiento. Todo en orden, papi, aquí. Pasando el rato con Metro Exodus. A 60 FPS, ¿no? Humos, quedé en Nova 4, ¿viste? Solamente me bajaron un rango. Me sorprendió que me bajaran tan poquito después de tanta inactividad, weón. Ya como más de un mesecito. Ayer jugué, creo que iba a jugar unas cuantas en la tarde, vamos a ver. Lo triste es que ya no tengo skins. No, a 4 quedé. Y me dan un rango en acá, acuérdate que queden acá. Así que esperamos un viaje sin sobresaltos desde aquí hasta nuestro destino.
No está tan lejos, pero nuestra velocidad depende del estado de las vías. Así que creo que... Nos estamos acercando al búnker de Yamantau. Yamantau. El destino final de nuestro viaje. El contacto directo por radio con el búnker ha disipado todo el resentimiento de Miller hacia mí por destruir nuestra vida anterior. Está impaciente por reunirse con el ministro de defensa, como le prometieron. Seguramente esa clase de cosas son importantes para un oficial de carrera. La gente normal, sin embargo, está menos interesada y se limita a las preguntas importantes. ¿Dónde están las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay desiertos y gente asilvestrada? ¿Qué le impide al gobierno reconstruir el país? ¿Qué han hecho durante los últimos 20 años? Miller cree que obtendremos todas las respuestas. También obtendrá su perdón, igual que Ana y yo. Y juntos regresaremos a casa, al metro. O a la hora todo tan sencillo, le garantizo que va a haber... No nos van a tratar bien, así completamente. Para rifar. ¿Vamos a vivir aquí ahora? No lo sé. ¿Por qué? No me gusta este sitio. Da miedo. Calla, no digas eso. Coronel, empieza a hacer mucho calor aquí. Pónganse las máscaras. Pasajeros, entren y tapen. Sí, por supuesto. Vamos, las tiro. Y ya me puse la máscara. Ahora iremos con la dresina. Espérennos, partió mi amigo. ¿Y yo qué? ¿Llevas soñando con llegar aquí tanto tiempo y ahora me abandonas? ¿Soy tu hija o no? Está bien, ven con nosotros o nunca dejarás de darme la lata. Sabia decisión. Yermak, detenga la locomotora. Espera, creo que esas 30 llaves las tengo hace más de un año, weón. Por lo menos hace unos días probé una a ver que si funcionaban, porque hace tanto tiempo. Las tenía para cuando llegara a los 1000 follow hace más de un añito, pero... Enseguida. Van tomará el mando en mi ausencia. Señor, sí, señor. Bien, vamos. Mirad todos esos coches. Artyom tenía razón. Aquí venía gente desde todas las partes del país. Así es, aunque nadie había venido desde Moscú hasta ahora. ¿Cuánto tiempo perdido? Ahora podré contemplar. Ya casi hemos llegado.
Nunca debimos venir aquí. ¿Dónde está el comité de bienvenida y la alfombra roja? No lo entiendo. ¿No hay nadie en casa? ¿Qué tal si nos vamos ya? ¡Mirad! Yo abro la puerta. Yo era que... Pero este lugar parece abandonado. Me pregunto a qué se dedicarán los de mantenimiento. Este lugar necesita una buena limpieza. Sam, idiota, ¿saben qué? No hace falta que vayamos todos a ver al gobierno. Será mejor que se queden. Informar al ministro no es ninguna broma. Bah, dame un respiro. Trabajé en él toda la noche. ¿No crees que deberías decirle algo, Artyom? Sí, llevabas razón, Artyom. Me equivocaba. Gracias por no rendirte. Señor ministro, se presenta el comandante del pelotón de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales de Moscú, coronel Miller, a la orden. Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres, puesto que viajan con nosotros mujeres y niños. Con todos nuestros combatientes están en plena forma y listos para la acción. ¿Mujeres y niños? ¡Ja, ja! ¡Bien! Hacía tiempo que no teníamos. ¿Quién es usted? No, pero si me dejaran luchar un poquito. Esos son problemas del juego, hombre.
Por ahí estuve leyendo y pues ya sacaron es que unos parches que arreglan la optimización, pero... ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están los demás? Todo va según lo planeado. Todos están bien. Por ahora. Por ahora. Entre. Exijo reunirme con el ministro de defensa ya. No se preocupe, todo irá bien. Mejor que bien. El ministro y el jefe del Estado Mayor le esperan para cenar. ¿Cenar? ¿Qué demonios me está tomando el pelo? ¡Calla! ¡Está hablando el doctor! ¿Dónde me está? ¡Gobierno! ¡Responda! Está aquí, coronel. Justo aquí. Somos el gobierno que se merecen. ¡Ni se te ocurra, hijo de puta! ¡Sois! ¡Solo sois unos putos caníbales! ¡Chao! ¡O contraerá la... Y créame, es una... La chica tendrá que esperar. Ah, no es mu... no es, es hembra, el perrito. No me gusta la tos. Sótame las manos, hijo de puta, y te meteré esas pruebas por el culo hasta que las escupas. Las pruebas por el culo. Haz como este joven. Se despertó hace tiempo. Pero escucha a la gente sabia sin interrumpir. Si soy mudo, mamagüeo. Coronel, ahora cogerá la radio y le pedirá al resto de sus hombres que vengan aquí. Si no quiere que sufra durante mucho tiempo antes de ser servida. ¿Me entiende? Caníbales. Creo que esperaba una conversación inteligente para variar. En fin. Demon, ahorita voy a hacer la primera dungeon de Final Fantasy. ¿No te la quieres perder o que quieres pillarla? Estaba pensando en hacer una ahorita. Seguramente este amable joven no será... Sino que según lo que he leído son muy difíciles, weón. O sea, hay gente que se ha demorado 4 o 5 horas haciendo esa dungeon, weón. O sea, porque mueren una y otra vez, que son muy duros, weón. Son muy, muy duros. De verdad que sí. Me decía, no, hay una misión que supuestamente vi un ítem bueno, me dijo un amigo en un stream, para sacar es que la capucha negra. No sé qué hará, pero me dice que no hay que pelear con nadie, pero que hay que hacer como una especie de puzzles y parco, una mierda así. No se atreverá a contradecirme cuando acabemos con usted. Lo bueno es que yo ya soy level 99. Me falta pH, marica, pero ya soy 99 al tope, weón. Tengo, ya maté dos monstruos level 99, weón, imagínate. Y no morí ni una vez, porque tengo ya muchas pociones, tengo autocuraciones, tengo buenos joyerías, ando bien montadito. Ha sido todo un placer. Puedes empezar. Te mataré aunque me cueste la vida. Tal vez sea así, coronel. Podría atragantarme con usted. Ahora tendrá que disculparme. Venid aquí, os haré pedazos. No quedará ni uno. Debía haberlo hecho. Yo tengo con uno, o sea, Noctis, que es el personaje principal, lo tengo en eso, los otros no. Antes de la guerra.
nos saciaremos bien. Son caníbales, weón. Yo como odio los caníbales. Oh, llegaron los refuerzos. Llegaron. ¡No! Uy, marica. Como lo pega con el casco, velo. Voy. Tenemos que acabar con todos. Pero primero, hay que encontrar a Ana. Siento haberme pasado con el ascensor. ¡A la porra! ¡Idiota! ¡Ponga en marcha el ascensor principal! ¡Listo! ¡Ascensor en marcha! ¡Llegará en un minuto! Pagarte esta mierda. ¿Pero qué arma uso? No sé cuál usar, creo que voy a usar esta. Tengo un regalito para Corillo, weón. Los puedo lotear. Vámonos, si no los puedo lotear. Oh, yo quería lotearlos, weón. La gente está loca, weón, y son muchos. Como en el D6, hasta el ascensor es igual. Tenemos suerte de que sea. Puede que encontremos a Ana. Pero el complejo es enorme. Y como mucho tenemos 10 minutos. Tendremos que separarnos. Sam, compruebe el cuarto de la depuradora, la sala del generador y el almacén. Idiota, vendrá conmigo al centro de mando. ¿Saben qué es lo chistoso? Que hay un personaje que se llama Idiota, weón. O sea, eso me parece super charro, marica. ¡Ey, idiota! ¡Qué idiota! Artyom, tú encárgate de los tu planta, Artyom. Me fui. A ver qué encontramos por aquí. Ya va, déjame que sea que yo loteo primero eso. Ahí. Yo no voy a usar un botiquín ahorita. He tenido mucha suerte, Yamantau. He tenido mucha suerte. No terminé la construcción a tiempo. Fue lo mejor. Claro que estaba súper disgustado por esa estupidación. ¿Para qué necesita la notificación? No hemos logrado al final. El gobierno no llegó. Así que, con todos esos tiempos, que iba a servir para salvar un pueblo entero y nosotros. Las tías. Reacción iba. Generemos de ella una potra. Al final el gobierno no ha venido por una razón. La cosa es que alguien ha robado más del presupuesto. Las tiendas
los ladrones. Lo merecían, pero al final esos cabrones estaban diciendo la verdad. Los estantes están vacíos. Bueno, algunas semillas y pasta, pero eso no durará ni un año. Página 1 del cuaderno, o sea que hay varias páginas. A ver si puedo guardar aquí. Voy a guardar aquí porque igual no quiero gastar botiquín. Sí, vamos a gastarlo. Voy a usar la pistola silenciadora. Quedan poquitas balas, pero... pero si esto puedo meterle balas. Quiero meterle a eso un silenciador, pero no sea. Puedo lo que voy. Pero re... aquí. No, yo voy a cambiar de arma. Tampoco tengo muchas balas de esto. Voy a quitar el casco porque radiación. Ah, me lo habían quitado. ¿Cuál es que aquí me pillan? Bueno, no hay forma de apagar las luces. Caníbales, mira esos caníbales, ¿eh? ¿Sabes qué tal? ¡Carne! ¡Ay, carne! ¿Me pegó o...? Torrente, antes de que me... ¿pero por qué no comen entre ellos, pues? Son unos putos caníbales, ¿no? What the fuck? Eso ya me lo imaginaba. Creo que ya me imaginaba que nos íbamos a topar con gente caníbal. Por lo general, en estos tipos de apocalipsis... que no falte el grupo caníbal de pana, que no falte. Estaba pensando en convertir esta arma en una escopeta, weón. Sabes que la voy a convertir. Un momentico, yo la convierto. Tengo muchas balas de escopeta y desde que empecé a jugar, una vez la he usado. Creo que de aquí se hace la modificación. Creo que es una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo. Bailas. Vamos por aquí, todo lo tierra.
Pero eso sí lo va a cambiar la mira, me acabo de fijar. La larga distancia. La deseo usar. Usar la reflex. Bueno. La puerta que no veo nada. Ay, ¿verdad? El desayuno. Yandor, chao. Bastión, ¿la has encontrado ya? Deprisa, no hay tiempo que perder. No la he encontrado. No pegan. A veces. A poner aquí la visión nocturna. ¿Cuál se ponía con esto? Air.
Oh, me. Empresas grandes para mis gustos. Hago daño. Por ahí no puedo pasar ni. Mate de ahí. Ver cositas. Salud, dinero y amor. Ya para que coger lo poquito que había por acá. Ratas. ¿Por qué cojones te has disparado? Hay algo. Comida. Comida sabrosa. Eso es. La carne se ha escapado. No, y no podemos. ¡Carne! ¡Ay, carne sabrosa! Hoy está muerto. Está guardando una cabeza ahí. Ah, pues que ustedes si dejan pudrir la carne, hermano. No me jodí.
Yo bala por donde quiera. Ay, encontré la página 3, o sea que me salté la 2, puta madre. A ver, déjalos entrar a la mierda, la radiación. Ya ha pasado más de un año, son forasteros. No necesitamos ni compartir. Deja que lo tenga suerte o lo que sea. La cosa es que tenemos comida para varios meses. Como duele fiebre, no puedo. Nico ha mencionado priones o algo. Los forasteros los tenemos. Lo mejor de matar, entonces, cagarme. ¡Qué carne! Pero allí se están boleando, es duro, duro. Le están disparando sus botones. Nota que el sigilo no va conmigo. Uy, qué miedo ese mago. Quémate, puto, quémate. Te encontraré enseguida.
Oh, pues se mandé a que queme. Ese man está muy duro. ¿Cómo matamos a ese huevón? Creo que tengo una idea de cómo matarlo. Le tiro dos granadas. Le tiro una granada. Me está disparando tras de eso. Joder. No, no. Oh, ese man no se muere, weón. A mí no me tocó recibirlo. Entonces, ¿qué más hacemos para matar a ese huevón? Mata ese huevón. Puta madre. Ese man lo que voy a hacer es voy a tirar dos granadas seguidas. Uf. ¿Qué es lo que puedo hacer con el huevón? Vamos a recargar esto. Ahora las granadas son estas. Ya, a una persona que uno le tire tres granadas en la cara y no se muera, yo no sé ese man de qué está hecho. Qué pana que sigue. Ese man es el peor que he visto. Qué pana que ya no dice ni que tirarle un cuchillo. Que no, pues si no lo mataron tres granadas, que lo va a matar un cuchillo. ¿Tenemos alguna idea para matar al huevón?
Creo que tengo una idea. No, no me deja noquearlo ni nada de eso. Jodas. No sé, ese man, qué tipo de mane, o sea, le tiro cuchillo en la cara, no sé, weón. Terminator será. Terminator imposible. Este tipo no sé qué espíritu maligno lo poseyó, pero... Por fin. Por fin, joder. Tenía que volarle primero el casco. Para un huevo de bala ahí.
Man, ¿de dónde salió, weón? Voy a proponerlo en hardcore, pero bueno. Miro que no se me haya quedado por aquí, ¿no? Ya ha pasado un mes desde que nos convertimos en ratas metidas en este agujero y que hemos conseguido, ni siquiera sabemos si se queda alguien vivo ahí fuera. Voy a reiniciar el stream, denme un momento.